metros atrás de Juan Carlos, le sigue de Joseph Pirón de Kenia. Así que así están las posiciones. Faltan exactamente 4 kilómetros. El licenciado Miguel Alonso Reyes, gobernador de Zacatecas. A verificarlo. Ya está pegada las de 5. A un lado de la carpa de masajes está pegada los de 5, pero bueno, recordamos que los de 5, la carpa de masajes para que vayan, ¿ok? Bueno, pues señoras y señores, estamos ya esperando el siguiente reporte de ruta para informarles a todos ustedes cómo vamos con la punta varonil en el 21K, en la prueba del medio fondo, y cómo iremos en la punta femenil también con el reporte de nuestro las llegadas espectaculares de estos grandes corredores, estos grandes fondistas que hoy están aquí en Zacatecas dándonos la muestra de este maravilloso deporte que es el atletismo. Regresamos, señoras y señores, con todos ustedes y recuerden. Señor, resiste tu casa, que me acompañe a fenomenal, dile que me muero de dolor. Mi beso, tu mirada, mucho sexo, una cama más almohada, una noche apasionada, y tú no sientes nada, 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 nada. Ya, aquí se asoma la patrulla que nos indica que viene a la zona de meta el primer lugar, Juan Carlos Romero Bernal, señoras y señores, que viene ya a la zona de meta. Vamos a esperar y vemos el operativo de seguridad como ya comienza a orillarse, y efectivamente, señoras y señores, Juan Carlos Romero Bernal, el Garras, en este momento está en la primera posición, y aquí lo vamos a ver, señoras y señores, el aplauso para México. Juan Carlos Romero Bernal de Zacatecas, en primer lugar. Y aquí está el segundo lugar, señoras y señores, ya lo decíamos, con su número 17. Edison Kiple, estos grandes participantes el día de hoy. Felicidades a El Garras, que en este momento ya se señores, y Joseph Kimo de Kenia, la tercera posición. Y platicábamos esta muestra que también en Zacatecas y que también México tiene grandes corredores. Así que, señoras y señores, enhorabuena por nuestro gran amigo de, es de Zacatecas en la categoría 30-34 del 21K. Felicidades. También quiero comprar, no me equivoco, Luisito, que Noveva ha ganado uno de los maratones también, medios maratones que tenemos buenos, es en Tequila, el Maratón del Pacífico, el Maratón Oedrak, Kipoe, ahí está de Kenia este competidor, felicidades. Y aquí tenemos a estos ganadores, el primer lugar en la rama femenil. Así que muchas gracias a toda la gente que se ha dado cita en este. Regresamos con más, señoras y señores. Aquí está otro keniata, señoras y señores, Christopher Kipchego, que bueno, ahora no nos sorprende, Stephen Kimmich de Kenia, 19, kilómetro 19, la punta femenil de los 21K, faltan 2 kilómetros, estamos hablando. Sube la música. Agradecer la presencia de todos nuestros socios comerciales, gracias a Gatorade. Con Gatorade Check, aquí viene un gran amigo de Jalisco, señoras y señores, Ricardo Martínez Navarro. Ricardo, eres un ganador. Y bueno, pues me indican que estamos a 500 metros de ver la llegada del primer lugar en la rama femenil con el número 15 de Kenia, Genopepa Chelagat. Ha ganado el maratón de Mazatlán, ha ganado el medio maratón de Tequila. Motocicleta ya, ¿cómo es que va entrando?
trae su casaca roja y aquí viene ya. Señoras y señores, preparen las palmas para recibir al primer lugar femenil del 21K, el Medio Maratón Zacatecas 2012, porque Zacatecas suena bien. ¡A Genoveva Yelagante Kenia! ¡El aplauso para recibir en este momento a Genoveva Yelagante Kenia! Genoveva, el gobierno del estado de Zacatecas, ya en un momento más el segundo lugar también de Kenia, Whisper Villaki de Kenia, nació el 10 de febrero, pertenece a la categoría 2024 y aquí está en un momento más llegando a la zona de meta. Aquí la tenemos, en segundo lugar, señoras y señores, Whisper Villaki de Kenia. ¡Felicidades!